es un día muy especial. Ella, Vanessa, mi mujer, mi esposa. Los dos días más importantes de tu vida es el día que naces y el día que descubres para qué has nacido. ¿Sabes que Jesús no vino aquí a traer ninguna religión? Él vino a romper todo tipo de religión y a traer una relación directamente con el Padre. Y él decía algo así, dice, los dos días más importantes son el día que naces del agua y el día que naces del Espíritu. Todos los que estáis aquí, ¿respiráis, sí? ¿Sabes por qué respiras? Porque un día tu madre te concibió en su vientre. Lo haya hecho mejor o peor, pero te concibió. Dios usó a tu mamá para que tú hoy tengas vida. Entonces todos habéis nacido del agua. Pero hay un nuevo nacimiento. Es el nacimiento del Espíritu. Jesús decía que mira, si no naces del Espíritu, no verás el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es comenzar una nueva realidad. Todos los que estáis aquí sabéis lo que es tener un vacío en el corazón. Y lo hemos intentado llenar con cosas, ¿verdad? Sí, sí, todos hemos tenido un vacío. Lo hemos llenado con relaciones, con sustancias, con borracheras. Por mucho que tú intentes ocultar eso, por mucho que intentes ocultarlo, cuando estás a solas en tu casa, tienes miedo. Miedo a la muerte, miedo al futuro. Pero ¿sabes que Jesús ha venido a traerte una buena noticia? Él no espera que tú seas bueno. Él es muy bueno y se acerca a todos nosotros y nos dice, todo el que cree en mí vivirá después. ¿Hay un mensaje más poderoso que este? Oye, si hay alguno más. Entonces, ¿qué ocurre cuando naces de nuevo? Lo que ocurre cuando naces de nuevo es que comienzas a oír una nueva voz, comienzas a ver lo bueno y lo malo, comienzas a amar de verdad, comienzas a sacrificarte de verdad, comienzas a pensar no solamente en tu ombligo, sino en el entorno que te rodea. Yo he venido a decirte en esta noche que Jesús te está llamando a la puerta de tu corazón, que Él te ama y que Él quiere que nazcas de nuevo. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo nazco de nuevo? ¿Cuánto quieres saber cómo nacer de nuevo? Levanta tu mano. Sabes que Dios tanto amó al mundo, que Dios es único ahí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Así que arrepentirse simplemente es decirle a Dios, toda mi vida he estado buscándote en sustancias, en fiestas, en personas, en drogas, pero hoy Dios quiere completar tu vacío. Y arrepentirse no es más que decirle a Dios, ahora quiero conocerte más. ¿Cuántos quieren conocer el amor verdadero? A ver, levanta tu mano. Te invito a que hoy hagas lo que se llama una oración. Una oración. Hey, nadie está obligado, ¿eh? Pero puedes invitar a Jesús esta noche a tu corazón. Y no hay tres caminos ni cuatro. Decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy te invito a que le digas con tus palabras. Dile, como te sientas más cómodo, Dios o Jesús, quiero que te reveles hoy a mi corazón. Quiero comenzar una nueva oración, una nueva vida contigo. Yo quiero conocer la vida en abundancia y la vida eterna. Te acepto como Salvador, como Rey de mi vida y como mi papá. ¿Cuántos han hecho esta oración? ¿Puedes levantar tu mano? Bueno, ahora sí que hay una fiesta en el cielo y en la tierra.